bienvenidas, chicas, a una cápsula más en donde vamos a conocer más a fondo lo que la Cantera Eventos tiene para ti. Por supuesto, en coordinación con nuestras amigas de Eternity, Giovanna Guerra, quien es la encargada y quien pues nos va a explicar un poquito acerca de este cielo tan hermoso que tenemos y que va a hacer que tu boda luzca especial. Cuéntanos un poquito. Claro que sí. Este es uno de nuestros aéreos más solicitados por nuestros clientes, que consiste en una lluvia de luz dimiable. Ahora sí que se adapta a las necesidades del cliente. Si quieres una intensidad para tu evento con una iluminación espectacular, lo podemos hacer. Si quieres algo más cálido durante la cena, también se puede hacer. Si lo deseas que esté prendido durante todo tu evento, se puede realizar. Si deseas que el aéreo esté en pausas, también se puede. Oye, padrísimo. O sea, nos dan la opción también de todo con el Firefly, que la verdad es que hace y le da ese toque diferente a la boda, ¿no? Así es. Y que también ayuda, pues obviamente, para que se vea original. Lo que también estamos viendo aquí en el techo de este salón, que es el Andalucía, precisamente, es ese centro de lluvia de flores. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí. El Firefly va combinado con un aéreo floral, que consiste en un aéreo Willow. En el centro vemos una extensión de luz con wisteria y cherry con un contorno precioso. Oye, ese es así. O sea, así ese es. Sí, no se puede modificar. ¿O sí? No se puede modificar. Ok, ese se queda así, chicas, pero la verdad es que no ocupa que le movamos nada, porque así como está, combina perfecto y se ve hermoso. Porque además del cielo, pues ustedes lo van a poder combinar con el centro de la pista, que eso también ya luego vamos a platicar. Pero sin duda alguna, Eternity pues tiene todo, ¿no? Claro que sí. Ahora, si en un momento dado el cliente no necesita el aéreo central de flores y quiere manejar únicamente el aéreo Firefly, sí se puede. ¿Sí se puede? Sí. Ah, mira, se puede entonces desmontar el aéreo floral y poner la extensión completa para que lleve una continuidad todo el aéreo. Pues es que les digo, aquí les dan la opción de todo para que obviamente la fiesta que tienen en su mente sea tal cual. Entonces, pues qué padre que podamos encontrar también esta opción aquí en la Cantera, Giovanna, de poder tener esta lluvia de estrellas literal en nuestro cielo, en nuestro techo de la Cantera. Así es. Pues ya saben, chicas, tienen que venir a conocerlo. No hay mejor manera de enamorarse, yo les digo, Giovanna, de enamorarse de las cosas, de los salones, que venir a verlos. Visítenos aquí en la Cantera. Acuérdense que no hay horarios de cita. O sea, haz de cuenta que si tú quieres ir de 11 a 6:30 de la tarde, se te ocurra a la 1 de la tarde, tengo tiempito de pasar, pues ven, llega, aquí te van a recibir con los brazos abiertos, no pasa nada, no necesitas cita para venir a conocer estas preciosuras, estos salones tan hermosos que te van a enamorar. Y bueno, pues aquí también todo el personal de Eternity, Giovanna, con todo su equipo, también está en la mejor disposición para atenderte y esclarecer todas tus dudas, ¿verdad? Claro que sí, estamos para aclarar dudas o asesorarte en cuanto al diseño floral que necesitas para tu evento. Padrísimo, tienen todo, el diseño floral, el Firefly, que la verdad es que se ve precioso, yo sí lo dejaría así tal cual como está, así me encantó. Es. Y acuérdense que también aquí en la Cantera hay muchas más opciones para que tu boda, ese día especial, sea así, mágico. Así que ya lo saben, síganos a través de nuestras redes sociales oficiales, suscríbanse para que estén viendo los videos que estamos haciendo para ustedes, porque Giovanna nos está platicando detalle de las cosas que podemos encontrar en Eternity. Así y obviamente, como les digo, échense la vuelta, es mejor venir a conocer y que se enamoren, estoy segura que de aquí van a contratar su boda. ¿Verdad? Claro que sí. Además, los precios son bien accesibles, así que ya lo saben, chicas, no tienen excusa, no hay peros, nada más va a haber una indecisión de su parte para saber qué elegir, ¿verdad? Así es. Continuamos con más, acuérdense, aquí estamos en la Cantera.